inmaterial, que es el origen de este seminario. Ha sido un proyecto muy ambicioso que se inició en el año 2008 y que tenía como objetivo documentar y difundir el rico patrimonio inmaterial de Andalucía, registrando oficios y saberes, prácticas culinarias, modos de expresión y rituales festivos. Cuando la crisis económica se empezó a dejar sentir en nuestro país, el Atlas no estaba concluido, quedaba mucho trabajo por hacer, un trabajo muy concienzudo que realizó un equipo de profesionales distribuidos por el conjunto del territorio. Otras instituciones, además del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, colaboraron con nosotros para poder finalizar el proyecto y cumplir sus objetivos con éxito. Es por ello que, en primer lugar, queremos dar las gracias a estas instituciones, entre las que destacan el Centro de Estudios Andaluces, el Instituto Andaluz del Flamenco, la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, la Fundación Machado, el Instituto de Patrimonio Cultural de España y las Universidades de Sevilla y Huelva. A todo ello y al conjunto de antropólogos y antropólogas que han participado en esta aventura, muchísimas gracias. Créeme si les digo que, al igual que gran parte de los oficios y saberes que muchos de ustedes detentan, de los que hoy y mañana vamos a tener la oportunidad de sentir sus testimonios directamente, este seminario es el resultado, como sus oficios y como el ALLA, del afecto a lo que hemos aprendido y queremos seguir haciendo. Conocer nuestra diversidad cultural y biodiversidad, transmitir sus valores, intentar que más grupos de personas se sientan identificadas con este patrimonio cultural y, por otro lado, mantener vivos estos elementos culturales con los que se sienten identificados. Todo ello, por supuesto, sin crear falsas dialécticas enfrentadas, sino recogiendo todos los puntos de vista que nos sean posibles. Por ello, como hemos titulado este seminario, como si fuera en un viaje de ida y vuelta, una vez finalizada esa primera etapa del ALLA de Patrimonio Inmaterial, en la que todas estas personas han ido al territorio andaluz, en sus diferentes comarcas, y que luego veremos más detenidamente, hemos puesto en marcha estos seminarios como un espacio de diálogo, de debate y de colaboración entre responsables públicos, privados y organizaciones sociales en torno a la gestión del patrimonio inmaterial, porque creemos que para trabajar en este tipo de patrimonio es necesaria la mayor concertación y coordinación posible. Y ello nos va a permitir, en este caso, valorar riesgos, amenazas y posibilidades de continuidad que tienen algunas de estas actividades. Hablar del patrimonio inmaterial de Andalucía no es hablar de algo ajeno a nosotros. Es hablar de nosotros, de lo que hemos sido y de lo que seguimos siendo gracias a nuestra manera de vivir y de entender la vida. Tiene que ver con los modos de vida, es como nosotros nos expresamos en el día a día, nuestras fiestas, nuestra gastronomía, nuestro ritual, nuestros comportamientos. Cómo comemos, cómo vestimos, cómo festejamos, cómo nos relacionamos, cómo habitamos, cómo trabajamos. El patrimonio inmaterial de Andalucía somos nosotros, los andaluces. Y por eso el Atlas te invita a que te reconozcas. Una uva pasa de lo mejor que existe en el mercado, ¿entendés? Y solamente se produce aquí, en la zarquía. Cuando baja la marea, el pescado se queda dentro del corral y se ve encerrado. Entonces, cuando ya hay poca agua, viene el catao y lo coge lo que le parece que puede coger. Esto
está escrito el libro que los fenicios ya estuvieron por aquí ya, lo que es la salina esta. Aquí, después estuvieron los romanos. Y después pues ya me parece que hemos llegado nosotros y no nos vamos de aquí ya. Entre los cuatro ámbitos del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, rituales festivos, oficios y saberes, modos de expresión y alimentación y cocina, hemos elegido para este primer seminario un tema que los abarca a todos, puesto que tiene algo de fiesta, mucho de oficio y de saber, y mucho de alimentación. Hablamos de agroalimentación y pesca, algo tan antiguo como la historia de la humanidad. Las dos grandes temáticas, la agroalimentación y la pesca, que se desarrollan en lo que sería vinicultura, pesca artesanal, pesca fluvial, salinas de interior y ganadería. Para nosotros es importante la perdurabilidad y viabilidad de este patrimonio, que implica de alguna manera ajustar las metodologías económicas de cómo fluyen estas economías, y de alguna manera implicarlas en programas de integración del patrimonio con otros programas sectoriales, otras políticas sectoriales. Se ha dicho que somos lo que comemos, y efectivamente lo que comemos forma parte de nuestra cultura. Este gazpacho hoy está mejor que el del otro día. Para nosotros la matanza, pues es una cosa que siempre ha sido como una fiesta. En mi casa siempre ha sido una matanza que siempre de 50 o 60 personas. Y eso ha sido una fiesta, un cochino se ha comido. Y esto es una cosa muy bonita porque es muy familiar. Se hace una comida grande, que yo hago un cocido siempre grande el primer día. Todo el que viene come. Se hace carne, se hace dulce, o sea que esto es una tradición. La necesidad de alimentarnos nos ha llevado a buscar los alimentos por todas partes. Aquí tenemos un grupo de jóvenes arrancando papas, que están haciendo una especie de probatas para ver cómo funcionaría la semilla y recuperar la agricultura tradicional que se está perdiendo. Los hemos buscado en la tierra, trabajándola duro, de sol a sol, o esperando sus frutos para recolectarlos. Esto no es viña de kilo, es viña de calidad. Una cosa buena, que no la hay en todo el mundo entero. Nada más que en Borges, Hermasa, Cuta y Moclilejo. Los hemos buscado en el mar, con grandes barcos y enormes redes, o aprovechando ingeniosamente las condiciones del litoral. A mí me gustan los corrales. Yo llevaba tres y no tenía descanso. Cuando llegaba a mi casa, no tenía ganas de comer. Mi principal ponencia va a tratar sobre las labores durante todo el año, que se empiezan desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, y sobre todo lo que es el mes de agosto, que es la vendimia y la secada de la uva al fondo. Y nada, espero que os guste. Ella es Marisa Fernández, ella es agricultora, viticultora y casera del Borges, en la comarca de la Sarquía malagueña. Trabaja en una viña que es propiedad familiar, pequeñita, de una hectárea y media,
que es la extensión más o menos. Es la extensión allí general de cada familia, no porque de tener más de un año, pero no porque el trabajo sea muchísimo mayor y no se puede contratar con nadie, porque el precio de la casa no limita mucho el factor económico, el factor económico limita mucho porque no es familiar, porque los condales no darían dinero a lo que realmente vale la casa, entonces limita mucho por eso el familiar. una familia pequeña, de tradición familiar, de tus padres, de tus abuelos, de tus padres, 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 de
siendo uno de los pocos lugares del mundo, y lo digo a boca llena, donde las técnicas de recolección apenas han variado, a pesar de tantos siglos. Quería también dar una reseña del producto. El producto en sí es bastante singular, porque la pasa moscatel de Alejandría tiene las características de que tiene, se le deja el rabito, la Argentina se le quita, el rabito, como nos decía nuestro abuelo, es bueno para la memoria. Y ahora mismo la investigación científica así lo afirma. Tiene acetilcolina, que es un neurotransmisor que ayuda a nuestro recuerdo y nos estimula cerebralmente. La pipa es muy importante porque la pasa moscatel de Alejandría tiene pipa. La pasa de Argentina, la pasa de California no tienen pipa. Que no os engañe, que la verdadera es la que tiene pipa y la buena es la que tiene pipa. Porque la pipa tiene sus antioxidantes, tiene niacinoides, tiene polifenoles, tiene catequinas y son ricas en fibra y en nutrientes. Es negra, no es ni marrón ni es clarita, es negra. Es mayor de mayor tamaño, tiene mucha más dulzura, está diseñada para ser secada. La pasa moscatel de Alejandría está diseñada para ser secada, no para hacer vino. Como está contando antes con Eva, en el Jerez pues está súper ojimé, que se solía, pero esta es para el vino, para su vino del Jerez, para el fin. La pasa moscatel de Alejandría es para secar al sol. No es totalmente ecológica, no recibe ningún tipo de producto. Lo único que realmente es ecológico es el azufre contra el hongo hídrio. El hongo hídrio, popularmente allí en mi pueblo, se llama ceniza, porque parece que cuando ese hongo actúa, como si haya caído una lluvia de ceniza y la uva se queda como gris. Contra eso, si se rocía con azufre, se sulfata, como se dice, pero no, la uva en sí no recibe ese rocío, lo recibe la pámpana. Tiene hierro y se pueden tomar, yo digo que puedes tomar la seca, con yogur, en ensalada y en aguardiente, también es muy típico allí. En el verano echan aguardiente para después los meses mayores, de enero, febrero, más frío, te comes unas poquitas de la mañana y... ¿Ya? La echamos pacificada ya, si no están secas se echa en el aguardiente y ya no se engorda de aguardiente. Sí. Una pregunta que también me hacían es que ¿quién o quién participan en ella y la practica? En realidad el pueblo entero ha practicado o participa de esta labor, porque realmente es la base económica. Durante el año se realizan tareas de labranza de la vid, lo que es cavar la vid, lo que es podar la vid, pero a mediados de agosto es cuando el pueblo se traslada a los lagares y es allí donde ya se pone a vendimiar, se tienen las pasazos, que son los meses más duros de trabajo, que coinciden con los meses de más calor, para así se carga. Y como también quería deciros, las casas de campo tienen pocas comodidades. Se dedican solo al cultivo de la vid. Yo por experiencia propia, nuestro lagar tienen, por ejemplo, una cocina, un rincón, que es donde se pone la mesa para comer, y tienen una habitación. Una habitación, me refiero, un dormitorio. Dormimos los 3 meses que estamos en el campo, dormimos todos juntos. Mis padres, mi hermano y yo. Y no... No hay ningún tipo de problema y es sin ninguna comodidad. Su cuarto de baño, que ahora hay cuarto de baño, hace 20 años atrás no había cuarto de baño, no había luz eléctrica, no había agua fresca. En el 15 de agosto veniendo en una pendiente así. Se llevaban los botijos y como poco, pues ya está. Los procedimientos herramientas y lugares me quería extender un poco más porque en realidad, aunque se valora mucho lo que es vendimiar en el verano, es anual. El terreno es muy quebrado y depende del mes. La elaboración es totalmente a mano. No se utiliza maquinaria más que una tijera, que abajo, si queréis, luego la mostraré, para cortar la pasa y desgranarla del racimo una a una. Nos ayudamos de animales, como son los mulos, que ahora veremos fotos, e incluso en algunos sitios nos pueden ayudar de animales y, como hemos visto en el día de nodo, hay que transportar la uva a canasta, en la cabeza. Y ya a continuación voy a daros a saber cómo se cultiva la mejor pasa del mundo. En enero, que más o menos es el tiempo que nos encontramos ahora, enero, febrero, se realiza la poda. La poda, como los antiguos decían, mis abuelos dicen y decían, a partir del 8 de diciembre, que es la Virgen de la Inmaculada, ya puedes empezar a podar. Ya es como, ya te dan el visto bueno y puedes empezar a podar. Antes no te están, es la parada vegetativa de la vid, entonces por ello se puede podar. Y así conseguir un fruto de mejor fortaleza y desarrollo. Así nos aseguramos de que la viña se ramifique con fuerza y los racimos sean de buena calidad.
y se realiza también la sarmenta, que a mutu propio es el trabajo que más menos me gusta de la viña, porque se consiste en, como vemos en la foto, en coger los palos, ponerlos en montones, y a mí realmente es un trabajo que más me fastidia, porque coger palos del suelo, a ponerlo en un montón, como que todavía no, pero es la sarmienta. Se utiliza estas tijeras de podar y el hacha para la cepa o el ceporro, que nosotros lo llamamos, que está más seco, ya no es inservible, cortarlo. Aquí está más de cerca. En febrero, aparte de la poda y la sarmienta que acabo de contar, se realiza la jerta. La jerta también es una transmisión muy que tienes que te enseñan tus padres y tus abuelos, porque la jerta que se realiza allí es de plantones de años anteriores, se deja que crezca la vid, y cuando está la savia removida o en febrero ya puedes jertarla, usando un sarmiento podado, que por eso es en enero o febrero, pues cortas la vareta y haces tu injerto. Y la cava, que se utiliza pues la cava en la viña y labrar la tierra para que la agua sea mejor calidad. Y siempre mis abuelos decían que poda en enero y cava en febrero agrando el pasero, es decir, que como no hagas esto, en el verano no vas a tener nada ni vas a tener nada que viña. Aquí vemos cómo la viña ya está podada. La poda es la particular que se deja un pulgar y la yema, que vemos ahí en la foto, la yema de la del sarmiento, el azahón para cavar. En marzo la labranza de cava sigue, y aquí que ya la rotación empieza, y aquí tenemos el factor de riesgo del clima. En Málaga, como sabemos, el pellizco actúa desbaratando todo lo que la había conseguido durante estos meses, porque si cae el pellizco hiela los brotes que están saliendo ahora de la vid, y como el racimo es lo primero que aparece en la viña, pues la cosecha se vería totalmente afectada. Aquí vemos la viña brotando, ya se cortó y se podó y ya está brotando. En abril se empieza el crecimiento de la viña y empieza a tener pues la hoja, las pámpanas, las ramas, y hay un movimiento de tierra que también se realiza que se llama vinar, que es quitar esos brotes de la primavera de encima de la tierra para que la tierra no, la viña coja toda fortaleza. En mayo ya empezamos lo que son meses mayores, las tardes son más largas, los días son mucho más largos y la viña pues hay que seguir invirtiéndole mucho tiempo. Empieza la floración. La floración allí también se llama cisniendo, cuando la viña está cisniendo, está floreciendo. Y se procede al despunte. El despunte consiste en quitar el extremo más distal de cada una de las ramas de la viña para que la uva cuaje. La uva cuaja y empieza a engordar y no se dedica la viña a seguir creciendo, sino a que engorde la uva. Y también, como labor femenino, se utilizaban los tordos, que son con los que se tapan los paseros cuando llueve en septiembre, que las mujeres, por estos meses de tardes largas, pues se dedicaban a cocer los tordos, porque los tordos son de lienzo y se rajan. Cuando tú tiras para tensarlo, para que el agua rebote, se raja, y en estos meses es cuando las mujeres lo cocen. Aquí vemos ya la viña despuntada. Está redondeada, no tiene ningún palo, es decir, ningún extremo distal y está totalmente despuntada. Aquí en junio, me veis a mí, en la viña, porque en esta época pues se produce el engorde de la uva. Y me parecía una foto muy a la par de este seminario, porque ya desde pequeño te van diciendo, esto tienes tú que valorarlo, y te echan la foto, y vemos como abajo en un racimo verde que ya está cuajado y empieza a engordar. Aquí ya está madurando, en julio la uva madura y empieza a engordar. En esta época, pues por ejemplo, el verano pasado con el terrario y esta época que vino de calor, sufrimos mucho porque la uva no necesita ese terrario, ese viento cálido, necesita levante, que es un viento fresquito, que no todo el día hace fresquito, pero el viento no acaba con la uva. Aquí vemos como las pampas están totalmente quemadas, están abrazadas por el terrario, entonces no tapan a la uva. No tapan la uva y la protegen del sol, y por ello la cosecha sufrió un montón y las uvas se quedaron menudas y no servían para secar la zona. En agosto ya empieza el trabajo duro. No quiero decir con esto que el de antes no lo fuera, pero me gusta recalcarlo porque se trata de vendimiar, que es cortar, transportar y tender la uva.
el corte no es como el corte que se realiza en las uvas que se dedican para el vino. El corte es con un rabo más largo. Hay que colocarla en las cajas de manera que al tú colocarla, luego la uva no sufra, la uva no se puede dar ningún tipo de golpe, porque esa uva va a ser tendida y va a estar 12 días por una cara y otros 12 días por otra cara al sol. Si tú le das un golpe se va a podrir. Entonces tiene que ser, yo lo digo, como un merengue. Lo depositas en la caja, con cuidado la transportas, sin que se mueva mucho, con animales. A ver, ya hay alguna maquinaria que sí se puede meter en la viña, pero todavía es muy difícil porque los caminos no te dejan, son muy pequeños. Y los lugares que no pueden ir con animales, pues van con canastas, como hemos visto en el vídeo. Y el tendido en los paseros, que también es de forma singular, porque tiene que ser con el palito hacia abajo, para que luego al voltearla quede el palito hacia arriba, racimo por racimo. Aquí vemos cómo se cargan las cajas en los mulos para llevarla al pasero en estas estructuras de madera que se llaman pedreras. Estas son las cuestas que tenéis que subir con los mulos hasta llegar aquí, al pasero. En el pasero vemos cómo está ya una parte tendida hasta que se llena entero de uva. Aquí vemos cómo estamos tendiendo la uva entre mi hermano, mi padre y mi madre, tendiendo la uva, y ya vemos que se ha ido el sol, es decir, ya a la tarde, cuando ya hemos vendimiado, pues ya la hora ya última de eso es cuando más se tiende. Aquí en septiembre, ya pasamos en agosto, como ya hemos vendimiado, pues septiembre, en agosto, como hace más calor, y los primeros días de septiembre, pues la uva se seca. Y se seca al sol y tiene que estar de 8 a 12 días por una cara y de 8 a 12 días por otra cara. Este movimiento de la uva, primero por una cara y luego voltearla para otra, hay que tener mucho cuidado porque la uva la pasa se despalilla. Es decir, se desprende el palillo y eso ya no sirve, se pudre. Aquí vemos la pasa volteada, ya está, el racimo abajo y los palillos hacia arriba. Este es un torno, que también quiero explicarlo, que el combrero, es decir, la caña que mantendrá luego el lienzo, es de caña. No se, se cortan las cañas en los meses mayores, mayo, junio, también larga, y se van haciendo el combrero y se irían con hilo de tita o otro hilo y se hace el combrero para que el lienzo quede totalmente tirante. En octubre se pica la paza. Picar la paza es la tarea más laboriosa que tiene, porque hay que desgranarla una a una, según la baña que te dé, una a una o dos a dos. Es una tarea familiar que aprendes de tus abuelos y que ellos te van enseñando. Aparte de picarla, hay que escogerla. La pasa, o en un racimo, no toda la pasa te va a hacer por igual. Entonces, cuando tú la picas, hay una que va a estar seca para poder comerla y otra que va a estar todavía un poco jugosa, es decir, que no totalmente secada. Pues a través de texturas y trucos que te enseñan tus abuelos y tus padres, la escoges y la vuelves a llevar al pasero. Ya la echas al pasero para que se terminen de hacer ya picada. Y en este mes también hay el rebusco, que se llama, que es una cosecha de uva de menor calidad y cantidad que nos da la viña, que a veces se utiliza también para secarla, dependiendo de la calidad. Aquí vemos cómo se están degradando las patas, que es picarla una a una en el racimo con estas tijeras que vemos aquí. En noviembre se procede al cribado. La paz hay que cribarla por diferentes tamaños. Cribar consiste en diferenciar la pasa de mayor tamaño a la de menor. La de mayor tamaño es la del reviso, es la gorda, la que es para comer, la que todo el mundo vemos. Después está el medio, el aseado, el corriente y el escombro, que es la de menor calidad y que sí que a veces se utiliza para hacer el vino. Y la comercialización, y ya otra vez pues empezamos con la cernilla, que consiste en quitar unas puntas ya de la ramificación externa de la viña para empezar otra vez a podar. Es como un adelanto que se da. Voy a empezar la cernilla, como ya ha terminado de comercializar la pasa, pues empezamos otra vez a lavar la vid. Aquí vemos la criba, por estos agujeros caen las de menor tamaño, quedando las de mayor tamaño arriba. Cada criba tiene un número. La criba del 6 es la del reviso, la criba del 5 es la del medio, y así hasta llegar al escombro. En diciembre, pues nada, con la caída de la hoja, pues empieza otra vez la labor anual para cuidar y mimar la vid para producir la mejor pasa del mundo. También me decía Eva que quería saber el aprendizaje y la transmisión. Es totalmente oral y es de padre a hijo. Allí no hay ningún curso, ningún que te enseñe cómo es hecho. Por ejemplo, como he dicho antes, al escoger la paza más hecha de la menos esa cuando está picada,
mi abuela siempre me decía que la paza que está hecha tiene como un caracol. Tiene un pequeño caracol que si tú por textura no la reconoces, por el caracol sí la puedes reconocer. No hay que darle golpe en la paza, no se puede llevar ningún golpe. Como se lleve un golpe, te llevas una pelea porque la paza se va a pudrir. Y la rapidez del picar paza, pues allí se está picando paza desde que tiene manejo de una tijera, que en preescolar te enseñó una tijera, pues antes de aprender ya a manejar una tijera allí. Aquí vemos como toda la familia se ve involucrada en esta tarea. Ya cuando se termina la vendimia, pues el padre escoge, los niños pican, los abuelos pues escriban y poco a poco se va terminando esta comercialización. Los riesgos y amenazas. Aparte del tiempo, la mayor amenaza, y como he dicho antes, lo hídrico, la ceniza de la vid que se trata con sulfato, es el factor económico. El factor económico afecta a la viña y a la masa tremendamente. Como no sé si habéis estado antes en el vídeo que han hecho los del seminario, si a mí me pagaran cada jornal que yo dedico a la viña, me quedaría en la viña. Pero hoy por hoy es imposible. Si no fuera por la subvención que nos dan la Junta Andalucía, no, el bien de Europa, es decir, que pues no podría estar aquí hoy. Tendría que estar, yo qué sé, habría emigrado, habría, no sé. Gracias a esa subvención es por lo que se está manteniendo en el pueblo el cultivo de la pasa. Porque la mano de obra, como habéis visto, es todo a mano, todo vendimiado, todo a base de tiempo, a base de esfuerzo. Y por ejemplo, la lluvia, que antes lo he dicho, pero más rápido, en septiembre, la gota fría de Málaga, la tormenta de septiembre, pues tenemos las uvas tendidas al sol, las uvas tendidas al sol de intemperie. Ahora, como si llueve y nos moja la tierra, nos pudre la uva. Pues tenemos los tordos de lienzo, que a la voz de ya, el primer vecino que se entere de que está lloviendo con una coracola, pues llama a los demás vecinos y lienzo para abajo, para que así la uva no se moje, así se pudre y no se pueda hacer la pasa. Para mí la importancia que tiene el cultivo de la uva es porque es el sustento económico del pueblo. Directo e indirectamente los vecinos viven de eso. Directamente los agricultores, indirectamente transportistas, tiendas, comercios. El sector primario es primario porque es así y porque es el que mueve Andalucía y el que mueve la tierra. Si tú no labras una viña, el pueblo se va a quedar vacío y el pueblo, los jóvenes estamos buscando trabajo en otros sectores porque no nos dan una base económica que tú digas, bueno, pues puedo comer de esto, sé que si trabajo todo el año voy a poder comer, voy a poder tener una casa donde vivir. Pero ahora mismo tenemos que ayudar a nuestros padres, me estudio a base de becas y si yo ayudo a mis padres para que ellos puedan labrar la viña, pues no, ellos tampoco podrían vivir. Forma parte de tu vida, valoras la tierra, porque la tierra, la gente que no labra la tierra, no. Es muy difícil que la valore. Y si esto se pierde, se va a perder Andalucía, se va a perder todo. Como anécdota, yo ya sí voy a poner una anécdota que la verdad es que me encanta contarla porque en septiembre empieza el colegio. El 15 de septiembre todos los niños van al colegio. Pues allí, en el pueblo, pidieron y pelearon imágenes de padres por el asentismo escolar. Los niños que están en el campo, en los lagares, picando pasas, tienen que ir al colegio. Pues mi madre, mi primer día de colegio no me llevó mi madre, me llevó un vecino del pueblo que gracias a esta subvención de la Junta de Andalucía del asentismo escolar, pues venía un coche recorriendo todos los lagares y llevándonos al colegio. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. No es solo un modo de trabajo, un modo de producción, es tu vida, es parte de tu vida y de eso se trata, de que aquí se vea cómo vosotros sois
cómo vuestro trabajo es parte de vuestra vida y vuestra vida se entiende sin vuestro trabajo. Estamos recorriendo los alrededores del Borje. Todos los pueblos de alrededor, Almachar, todos los pueblos han vivido durante muchos años de la pasa. Solo alrededor del Borje hay más de 500 cortijos o paseros que se dedican precisamente a esto. Bien. ¡Ay, qué frío! Esta mañana hace viento, mucho viento. Para las pasas es bueno, porque con este viento la seca. Mira cómo vengo. ¿Ustedes no traen tenis? Mira. Ahora tenemos que ir a la viña, ¿no? Pues yo me voy a la viña, yo ya me apañaré. Mira, y otra. ¿De campo, de verdad? Tú vives en el pueblo, ¿no? Yo vivo en el pueblo. Aquí nos venimos a mediados de agosto. ¿Lo tomáis antes un cafelito? Antes de irnos, ¿no? Este sitio es donde vivís en la temporada de la recogida de la paja. La mayoría del pueblo vivía de la paja. Claro. Y entonces todo el mundo tenía su casita en el campo. Esto era de mi suegra. Ahí hacía de comer en la chimenea. Ay, aquí tenían la cuadra para el mulo. Sí. Estaban aquí haciendo de comer y el mulo ahí. ¿Cuánto tiempo vais a vivir aquí? Yo normalmente soy una de las que más tarde me voy, porque tengo muchas pasas. Dos meses. Vale. ¿Y esto te da para vivir el resto del año? Lo que las pasas solas no. Porque las pasas el año pasado salieron a 34 euros 10 kilos. ¿Cuánto ganaste el año pasado? Bueno, se serían 5 o 6 mil euros. Dos meses de trabajo. Tomaré un poquito cada uno, ¿no? Sí. Mira, Toñi. Las auténticas del campo. Pues yo te lo voy a agradecer. Claro. Porque es que. ¿Es un 37? Te lo vas a destrozar. Nos quedan los pies, ¿no? Claro. Vámonos, ¿no? Vámonos. Y ahí viene ya mi hija. ¡Guapa! ¿Qué trae ahí? Aquí traigo la U. ¿Y el burrillo cómo se llama? Romera, que tengo puesta. Estás estudiando, ¿no? Sí, tiene buenas notas. ¿Saca buenas notas? Sí. Este año pues, saqué todo sobresaliente. ¿Todo sobresaliente? Sí, más me vale, vaya. ¿Por qué? Si no quiero esto. Esto es durísimo, por eso los niños, esto, la mayoría de estos lo que quieren es estudiar. ¿Desde qué edad estás trabajando en el campo, Mónica? Desde siempre. Cuando era más chica que no eso, picando pasta. El camino es para morirse, vamos. Pero hay un camino que está llaneando porque la mula no puede ir costa arriba porque si no las cajas se van para atrás. ¿Y ahora cómo localizas a tu padre? No lo veo con una voz. ¡Papi! ¡Buenos días! Juan José. ¿Qué hay? Encantado. Encantada. ¿Y aquel hombre tan guapo quién es, Isabel? Mi marido, hombre. Encantada. Por mente. ¿Dónde descarga las cajas? Oye, por encima lo olivo que Mónica. Es que ya llega la parra y aquí ya es. Pero fíjate, fíjate la pendiente. Esto es lo más llano que hay. Esto es igual que hace 40 años. Aquí con una mula y esto parece prehistórico. Así que toda la generación que no quiere estudiar, que venga aquí unos días y ya verá cómo estudia. Yo de eso magisterio. ¿Mucho sacrificio para que pudiera estudiar? Ya ves. Nosotros hemos invertido en el piso y en ese, pero él ha respondido con sus estudios. Yo tengo lo que tengo gracias a mi padre y gracias a que... a las viñas. ¿Y te vas a sacar las oposiciones o no? Esperemos. Yo me quito ya de aquí. No, hemos puesto la mula aquí para cortar. Sí. Y ya no le dé el rabillo muy corto. ¿Así? Tiene que de... Ahí. ¿Una milla más largo? No. El racimo de una caja tiene que ir limpio. Eres muy exigente tú conmigo. Es que no, es que no. Se la ha ido, como dice mi hijo. Es que esto es así, está pendiente. Así, 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 esto es así. Aquí tendemos las uvas y se hacen panzas. Y ahora hay que tenderlas todas con el rabito para abajo. ¿Cuántos días necesita para convertirse en pasa? 10 días. La pasa se tiene ya arrugada, como esta, por ejemplo. Cada tamaño tiene un precio. Esta pasa es un reviso. ¿Reviso qué es? ¿El tamaño el más grande? Gordo, el más gordo. ¿Y el chico es el que peor se paga? El que peor se paga. Pues las uvas son buenísimas este año, aunque las pasas se venden poco. Bueno, y ahora venimos al almacén. Al almacén y las cortamos. Vale. ¿Y ahora tienes que cortar una por una? Sí. Hija de por Dios, qué maña te da. Esto es lo más laborioso, más entretenido. Esto pone nervioso, mamá. Esto es... Con la pasa no puedes mantener tu casa todo el año, ¿no? No, O sea, tú necesitas ayudarte de otros trabajos. De otros trabajos, sí. Hace 20 años valía una caja de pasa 6.000 pesetas. Y ahora, pues ya ves, la vendimos a 34 euros, las gordas. ¿A la cooperativa? A la cooperativa.